dijeron. Buenas tardes. Empezó bien, educada. Aquí enseñan educación. ¿Cómo te llamas? Crisia. Crisia. Ah, ok. Crisia, ¿nos hace el favor de enseñarnos cómo usted es el bol? Vaya. Vamos a vendar los ojos. Le vendamos los ojos. Hola. Hola, tía Yane. Mire la rapidez. ¿Su papá llegó con los ojos cerrados? ¿Lo hacía? Yo le digo, ¿está viendo bien? No, no, mira. Juepo, chica. Vaya. Vaya, toma. Te cayó. Una platicadita, dice. Hasta miedo. Oh, pero la velocidad. Que no frena, le va a meter. Ella creo que la termina igual. Uy, mire, toma. Ya me dio miedo. Míreme a mí. A mí, mire, a la cámara, mire. A la cámara, ahí está. Ahí. Pero no me equivoque. Aquí a la cámara, mire. Yo aquí lo llevaré metido ya. Ya venía empezando fuera. No, me dio una tripa, me la acabo de coger. Seguro que no es un robot, que este es una niña. ¿Va? Máquina, máquina. No, una máquina. Una humana hecha máquina. Qué rápido. En un minuto da vuelta. En un minuto puede dar la vuelta. Jue, puchica, mire, ve. No me mire. No me mire. Ay, y mire, se había equivocado en el hoyo y lo retrocedió. Es que solo con los dedos tiene el cálculo. Así como ella es de rápida para... Eso no, es rápida para comer. Ese ya es un don. ¿Usted ya para ya comer? Un don, viejo. Oh, que solo para comer. Imagínese que yo está para comer, tengo que equivocar el don. Me meto en la nariz. Para comer es lento. Tiene razón, imagínese que uno está para comer, tiene que ver el bocado. Ajá, cierto. La comida. Yo no lo tengo que ver. Yo así me lo como. Automáticamente. Yo también así me lo como. En lo oscuro. Yo también así me lo como. En lo oscuro. En lo oscuro. El bocado está hablando la cerca. Pues sí, en lo oscuro podés comer. Yo sí puedo comer. Yo en lo oscuro, en la oscuridad, como sea. Es como los cieguitos, va. Cieguitos no ve, pero distingue formas. Yo puedo así, sé dónde va, pues sé dónde me lo tengo que meter. En la boca, obviamente, y dónde más, pues. Entonces, obviamente. ¿Qué dota yo creo que con una mano teje y con la otra estudia. Crisia, ¿cuántos años tenés ya practicando esto? 12. 12 años. Vos tenés 12 años, pero que empezaste a tejer, ¿qué vos te acordés? 9. ¿A los 9 años? 4 años. O sea, tenés 3 años ya de estar haciendo esto. Sí. ¿Y cómo aprendiste a hacerlo tan rápido? Porque ni tu papá lo hace tan rápido. Ajá. Sí. ¿Te gusta hacer esto? ¿Te sentís entretenida haciéndolo o preferís un teléfono con TikTok? No. ¿Mejor tejer? Sí. Mira, que sea. No. Mire, viejo, mire. Le digo algo, viejo. Fíjense que a esa edad le gusta como a las niñas como hacer trencitas o cosas así. Entonces quizás acabar la mera edad de eso le llegó eso. Y entonces, claro, más práctico. Como a las niñas de 12 años los TikTok les gustan. Desde los 3 años, hija, le dan el teléfono a los papás, le damos. Desde que Jennifer dice que ya tuve el envío de TikTok, dice, y haciéndolo. Sí, es cierto. Ajá. Un montón de regalitos, papá. Cierto. También fuera. Es que rápido, mira cómo dio la vuelta y ya va por ahí, ve. En solo que la Jennifer habló, ella va por un metro. Cuando me pongas cosas de los pies y todo, también me mandan regalitos, lo puedo hacer. Más que cuando corta pelo. Cuando me corta el pelo a mí, me pone también en vivo. Ay, ahora. Va. Sí, cuesta que le corte. Hey, ahora. Esta bicha, ni que tuviera gran pelaje vos, men. Pero como lo tenía bien bonito y como. Ajá, me agarró ansiedad y. Ni modo. Me agarró ansiedad. ¿A poco ansiedad me agarró a mí? Ajá. Oiga, ahí no le dice nada más. Todos los días le agarra ansiedad, pero está tan pelón, dijo. Vos está por está diciendo pelón, mira. Por eso le agarra ansiedad, pero está gordita. Ella. Oiga, Gil. Dice. Yo le he dicho que padezco de ansiedad. Dice la Carmen que la ansiedad la hace comer. Pero es que ahora sí pasa. Mira, eso. El dulce me va con la polla. Mi respeto para la niña. Sí. En un día termino una mano. Mire. Sí. En un día hace ella uno. Ah, ¿qué? 40 en un día la hace. En un día. Sí. Rápido te echas los $40, niña. No, porque ahí va también la materia prima. Pongamos un taller. Un día dice Angie, ¿qué haces? Ajá. Se lleva unos 3 rollos. Un día, ¿qué haces? Y mira, a ver, tengo una pregunta. Bañarse porque ni se ha bañado.
tengo una pregunta. ¿Y en la escuela no, no les mencionas a tus compañeras de eso? ¿O te mencionan? Ay, ¿qué te dicen? No quieren aprender ellas. Que les enseñen nunca viene, a la hora dicen que sí. ¿Y los maestros te felicitan también? Sí. Ah. Ya le llevo una a la maestra. Ah, la maestra también. Ya le llevo una al maestro, ese chivo. Cuando hizo como mi hermanita, le dio una maca para que pasara el grado, ¿o qué no? Sí, se nota que ella es dedicada al estudio. Mire, desde el momento que llegó y dijo buenas tardes, porque ella viene con el uniforme y ni así saludan, va. No, el uniforme no tiene nada que ver, va, pero... De la escuela y ni así saludan. Bueno, sí, ajá. En la escuela te enseñan a eso. Bueno, ni yo saludo, porque nos vamos a dar paja, pero ella tiene buena educación. ¿Cómo? Viejo. Ah, porque estaba la vara esta, de seguro, Mayo. Vaya, Cristian, entonces te has ganado $20. Ajá. Ella también. Ya aprendió el patrón y todo. Sí, todo. Va, ayúdenle pues, termínenla. Bueno, entonces ahora sí hablemos de negocio. Marlon, hablemos de negocio. Quiero llevarme por lo menos una maca que valga la pena de recordarme cuando vine acá. ¿Vende esa que dice El Salvador? Sí. ¿Sí la vende? ¿Cuánto quiere por ella? Ya están valoradas en $300. ¿Cuántas varas? 5. ¿Y de ancho? 2 metros. 2 metros. ¿Es calidad garantizada? Sí. Si se me rompe en menos de un año, 6 meses, ¿cuánto es la garantía que da usted? Nada, yo no doy garantía. No da garantía. Depende del uso, ¿verdad? Sí, el cuido también. El cuido, el uso. Ah, y una pregunta bien importante, pero bien importante, porque yo siempre he tenido problemas con eso y también me la han arruinado. Mexicana, escucha, por favor. ¿Cómo se lavan estas hamacas? Con rinzo. Sí. Es que vi que ella me la metió a la lavadora una vez a usted. No, señor, no le ocurre. Eso digo yo, ¿cómo le ocurre a la mexicana? Así como estaba, solo se mete en rinzo. Sí, solo. Hay un rinzo que no se lo vayan a echar ni una maca de este que llama Sedex. Ah, ese no. Es que lleva como ese dio un solo la destiña. Es que lleva como flor o hijo. La destiña, Lilo. No, otro más y sol. Y recomendación para intemperie, por ejemplo, un lugar donde pegue el día, digo, el sol, la mayor parte del día, de la mediodía para allá. No, ahí no se pueden tener. No conviene. Y no, si se mojan en invierno. Rápido, lavar, no, rápido. Y si se mojan, también se arruina. Se va a pudrir, ¿no? Entonces, de preferencia, un corredor donde no le pegue... Exacto, un corredor así como es. O sea, sí le puede pegar el sol aquí un rato, ¿verdad? Sí, pero no, no todo el tiempo. Correcto. Y la lluvia es mejor meterla. Así, ah, no, sí. Del agua rápido lo va a arruinar. Y le pega el sol, se la va a podrir de un sol. Ok. Ajá. También hacemos bolsones de crochet. ¿No? Ah, ¿no? Los he visto, bolsones de crochet. Okay. Vestidos a crochet. Todo eso trabajo. Vaya, entonces, la del Salvador, $300. Uh-huh. ¿La podemos ver de nuevo? Sí, ya con ganas de vender. 400. Con ganas de vender a 200. Va, 400, va. Es cama. ¿Cómo cuando van a los centros comerciales no van a pedir rebaja? Pues ya. Eso sí tiene razón. Tiene razón. Allá va. Carmen, me dice. Así tiran los billetes, ve. No, y ahí no me va a bajar. Uno hay que ser consciente también. Va al Carmen salir con la paga que ha gastado $500. Solo con ir al Carmen. ¿Y por qué no vas a pagar 300 por una maca? Ah, yo sí lo pago, pero no lo tengo el dinero ahorita. El pequeño gran problema. Que debe, dice. Solo así. Ella me dice. Cuando Carmen si lo hace. Cada parranas si lo hace. Pues sí, Casey, ¿y usted qué ay, me va a decir? Cama sabe que me está viendo es la que Casey. Que compramos una hamaca entre las cuatro. Ajá, con la abuela. Pero como las cuatro lo vimos en el cuarto. Las cuatro. Ay, ya llegó. Es que a mí me ya te pasaste vos también, pues. Ya te pasaste vos también. Sí, con la Carmen. Hola, ayer que durmió la vez. Va, entonces está el cuarto ese disponible para contratar otras dos y ustedes sí. Cuatro le quedan en ese. Definitivamente, ni modo. Está bien, está bien. Ah, y está Andrés Sarga también otra más. Ah,
pues si cabe extrema. Arriba cabe una. Ajá. Ni modo, vamos a traerla. ¿De dónde dijo? Nosotros economizamos el espacio. A la, ¿cómo se llama vos? ¿A la quién? A la Susana, Eva. A la Susana. Sí, la Susi ya no va. Ah, no, la Susi ya no. A la que va a traer de allá. ¿A la Brenda? No, de la A la de Santa Rosa. A la de Santa Rosa. Uh-huh. Vamos, a traerla mañana, pues. Vamos, yo voy. No, vamos. Es que ella se va a entender. Mira, ve, Carmen, allá en Oriente también hacen bastantes hamacas. Sí. Allá en el Carmen, digo, ahí en Olomega, por ejemplo, compramos un montón de hamacas. Es que cuando íbamos al hospital también, las que compró en Olomega no las hacen ahí cerca, no, sino que en San Miguel, en Chinameca. No, pero era Nica, dijo. Ah, es cierto, nicaragüense. Vienen de otros lados para ir para a vender ahí. Ajá, llegan hasta domicilios, las llevan a uno y ahí le hacen rebaja. Ajá. Y son buenas hamacas. Sí, son calidad. Para ir para la presa, ¿qué más va, don Pey? ¿Con qué compramos allá? Es que yo siento que allí no es necesario poner algo. ¿Sí? No, de lujo no, claro, tampoco. Porque se ensucia. Sí, para cuando vamos a estar un rato ahí nosotros y llevarla y quitarla y llevarla. Así como cuando está allá, si los niños. Ajá, cabal. Así como está. O mi papá que vaya a estar un rato. No, no, eso porque uno se acuerda que está mojado ahí, que se acuerda. Sí, cabal. Si lo deja así, porque hay niños que hasta se paran y los meten los pies. No, 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 no vale la pena. Repito. Está chido. Esta yo para la vitrina. Oiga, viejo, lo que es el chele. Decilo, chele. No, para llevar el estadio, sí. Ah, es cierto, no es paja, fíjate. Es que este chele mío tiene. No voy a permitir que la Angie se acueste porque la va a cortar. Va a creerle, digo, chele. Que lo dijera y dije, no hay buen comentario, pero que lo dijera, va, viejo. No, está chivo. Pa. Ya que, mira, diablo, y cuando vamos a otros países siempre vamos a buscar una bandera, va. Hagamos como que, no, pero se va a arrastrar, lástima. Y mucho pesa también. No, porque si digamos que andamos en un viaje allá, va, y queremos representar a El Salvador. Tendría que ser solo de dos. En el estadio sí, porque es algo así, ¿ve? Tal vez doblada. Pero agarre la punta de allá, ¿de qué lado? Esta punta. Viejo, suéltale, pero hágale así. Esta suéltala. Está allá, bien para allá. Abajo, abajo. Se puede ver, ¿ve? Así, doblada, cabal. Viejo, va. Se puede ver. Dale, agárralo, pámado. Agárrala. Abajo. No, hombre, el otro lado. Sí, ve. Que no, ¿cómo se le dice los que tocan? También así se puede. Los que tocan instrumentos. Músico. Ay, músico también. No, ¿cómo le dice a los que tocan instrumentos? Vaya, mandate una foto así en otro país, ahora El Salvador. Ahora que es un mochila, la lleve. Mira, a ver. Uh-huh. En la mochila del diablo la podemos llevar. Ajá. Ya que el diablo siempre olvida llevar al bandero. Para ponerla fuera de la celda. Ah, Yolanda. Bueno, entonces, Marlon, ahorita vamos a hablar de negocio. ¿Y de cuándo estamos hablando? Ah, ¿no está terminada? Si quiere lo repite. Ah, ¿y no tiene manguillo? ¿El metálico? Ajá, para que no se arruine. ¿Pero si lo tiene o no lo tiene? Sí, ahorita. Ah, se lo pone rapidito. Sí, rápido. Vaya. Marlon. Si quiere lo repite para negociarle la manga, yo. En el farrón no vamos a dañar. Yo le voy a modelar la hamaca. Pero dígame. ¿La de la silla? Cabal. Así. Ahí está. Vale, eso. Bonita, ¿eh? Vale, bien. Luce. No, yo digo que ahí en el kiosco de afuera. Ah, pero de quitar y poner. Ajá, quitar y poner. No, ahí sí no pasa nada. Porque no le pega sol. ¿Dónde? Pero todo el centro, sí. Ah, sí, porque la abarca todo, el caballo sí. A lo largo de eso está. Lo malo que es estar varilla. Pero ya vamos a ver, nos la trabamos. Sí. Lástima que no lleva el 4K ahí. Yo no puedo hacer. Pero podemos poner, viejo. Los colores y El Salvador. Sí, está chido. O la otra es encargar una igual que esa que diga El Salvador 4K. ¿Qué cosa? Ah, agua heladita, gracias. Ah, sí, hombre.